recordar y de la clase, estaba esta pregunta me tenía media incómoda y a tener que rebobinar porque sí me equivoqué. Ya, entonces, porque acá hay algo característico que me había olvidado, es que este paciente de 60 años, que viene con 2 meses de caracterizado por ictericia progresiva y indolora, pérdida de peso de 10 kilos, coluria, colia. Cuando hay coluria y acolia, quiere decir que es extrahepático, porque intrahepático no hay. Es inusual que haya hipocolia o acolia. ¿Okay? Si hay dolor abdominal, también es que sea extrahepático. El intrahepático generalmente no tiene dolor abdominal. ¿Okay? Este paciente viene con ictericia progresiva indolora. Muy bien, hasta ahí. Hasta ahí podría ser un colangiocarcinoma. La característica del colangiocarcinoma es que es indolor. El colangiocarcinoma puede ser intrahepático o extrahepático. El colangiocarcinoma, no olviden, es un tumor que deriva de las células epiteliales de la vía biliar. Podría ser intra o extrahepático. Pero que hay algo importante, pues el signo de Crubozia arterial, ¿no? O para los que saben francés, ¿cómo se pronuncia esto? Crubozia, ¿no? Bueno, este signo significa que tiene que ser, si es de vía biliar, tiene que ser de la vía distal, ¿no? O sea, si hay una masa palpable primero que es extrahepático y tiene que ser distal. Un tumor de Klansky, por ejemplo, que es un tumor de vía de proximal, no hay pues signo de Crubozia arterial. No hay signo de Crubozia. Entonces, si hay Crubozia arterial, necesariamente tiene que ser del tercio distal de la vía biliar. Ahí entonces podría ser, bueno, el duodeno ya descartamos porque este generalmente produce obstrucción intestinal. El ampuloma es una ictericia ondulante también. El coleo proximal, este es arriba tampoco, ya ese no viene con síndrome Crubozia arterial, ¿no? Entonces queda nada más un cáncer de cabeza de páncreas. Entonces el cáncer de cabeza de páncreas sí tiene razón. Hay dos formas en el cual uno el paciente va a consultar, o ictericia, como está en el caso clínico, o cuando empieza a tener dolor abdominal. Y el dolor abdominal es intenso. En cualquiera de las dos situaciones la mortalidad es alta, 3 a 6 meses de sobrevida. Tampoco podría hacerse una resección, ¿sí? De repente una cirugía de Whipple, pero el pronóstico es muy malo. Casi esto está metastasiado, ya no hay mucho que hacer con el paciente. Entonces, el signo de Crubozia siempre me va a indicar discal, que el problema es distal. Si no hubiese Crubozia arterial, si no hubiese este signo, este sí sería un colangiocarcinoma proximal, ¿no? Un tumor de Klansky. Y esos nodulan, característicamente vienen así por ictericia y baja de peso. Ahora sí, nos vamos. Muy bien. Ahora vamos a ver las enfermedades autoinmunes de la vía biliar, que son dos: la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Los dos se parecen muy igual. Ambos vienen con ictericia, ambos vienen a consultar prurito, ambos dan patrón colestásico en el perfil hepático. Primera diferencia, el sexo. La CBP se presenta más frecuente en mujeres, la colangitis esclerosante primaria más frecuente en varones. Se presenta en 30 de cada 100.000 habitantes, más frecuente en mujeres de 9 a 1. La expectativa de vida de pacientes sin tratamiento, 12 años aproximadamente. Estos pacientes, si bien la enfermedad empieza en la vía biliar, tanto la CBP como la colangitis esclerosante, al final ambos van a llegar a cirrosis. Y el tratamiento definitivo va a ser un trasplante hepático. Entonces, la cirrosis biliar primaria en su forma clásica es una enfermedad que empieza en la vía biliar, en los canalículos biliares. Es una enfermedad crónica destructiva, empieza a destruir la vía biliar. Inicialmente es no supurativa, ¿no? No se infecta, pero el paciente, cuanto más tiempo va evolucionando, se vuelve crónico, lo que inicialmente empieza con una destrucción de canalículos biliares no supurativa, se infecta. Hace colangitis, toda obstrucción de la vía biliar, así sea de este origen autoinmune,
finalmente va a terminar formando un proceso infeccioso, formando microabscesos a nivel hepático. Entonces hay destrucción de la vía biliar interlobular, ductopenia, fibrosis y finalmente lleva a cirrosis. Entonces, ¿cómo vamos a establecer el diagnóstico definitivo? Primero la evidencia bioquímica. En el patrón del perfil hepático tendremos una colestasis. Entonces, acá algo característico, si bien está en esta colestasis vamos a tener incremento alto de la fosfatasa alcalina, ¿no? En el rango de 8 a 10 veces el valor, entonces estamos más o menos en 1000 de fosfatasa alcalina, 800 a 1000 de fosfatasa alcalina, las transaminasas se van a elevar un poco secundario a ese daño colestásico. La gamma glutarina y la 5-nucleotidasa también tienen que estar elevados porque son marcadores de colestasis. Usualmente lo que vemos es que cuando se eleva la fosfatasa alcalina también se eleva la bilirrubina. Pero acá hay una desproporción. Tenemos elevados niveles de fosfatasa 800.000 y bilirrubina escasamente incrementados e incluso podrían ser normales. Esa desproporción, cuando habían esos 1.800 de fosfatasa, bilirrubinas, 2 o 3 de bilirrubina, ¿no? Por esas 1.000 de fosfatasa deberíamos esperar 15 o 20 de bilirrubina total, y tenemos entre 2 y 3 leve o de repente bilirrubina normal, debemos sospechar en estas dos enfermedades, cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria. Hay que pedir marcadores inmunológicos, anticuerpos antimitocondriales positivos, ¿no? La hepatitis autoinmune era antimúsculo liso positivo, acá anticuerpos antimitocondriales positivos. Y hay que buscar a nivel histológico, hay que hacer biopsia hepática también para demostrar el diagnóstico. La cirrosis biliar primaria se ha incrementado el porcentaje de AMA positivos conforme se han ido mejorando la técnica en el diagnóstico. Actualmente pues, se utiliza Western blot o ELISA para detectar estos anticuerpos, de tal manera pues que cada vez se ha ido reduciendo el porcentaje de falsos negativos. Y esto lo que van a encontrar es ustedes en la histología, que es uno de los criterios para el diagnóstico definitivo. Inicialmente solamente inflamación a nivel de los canalículos biliares intrahepáticos. Después se va incrementado a canalículos mucho más de mayor calibre, ¿no? Siguen después en el grado 3 hay destrucción y proliferación ductular con compromiso inflamatorio que involucra parénquima hepático. Acá ya hay compromiso, ya empieza a haber compromiso del hepatocito. En el grado 4 ya compromete el hepatocito, hay fibrosis. Acá ya estamos hablando de la cirrosis. Este paciente ya está llegando a cirrosis porque hay nódulo de regeneración y fibrosis. Entonces, lo que inicialmente empieza como inflamación a nivel de los canalículos biliares, finalmente va a terminar como cirrosis hepática. La clínica. ¿Por qué va a consultar a este paciente? Lo primero que va a presentar estos pacientes, estos dan colestasis intrahepática. Así que el paciente va a venir por prurito. Puede haber dispepsia, sí, pero la dispepsia es común tanto a colestasis intra y extrahepática, fatiga, cansancio, ictericia y xantelasmas. Los xantelasmas, acúmulo de lípidos, ¿no? En la región generalmente palpebral, ¿no? Son unas masas amarillentas, unos nódulos amarillentos, ¿no? Estos pacientes generalmente con CBP y colangitis esclerosante primaria cursan con dislipidemia secundaria y eso da de los acúmulos de grasa a nivel del tejido celular subcutáneo. Otras alteraciones que se presentan, como toda enfermedad autoinmune, se va a asociar a otras. Alteraciones reumáticas como la artritis reumatoidea, la tiroiditis de Hashimoto, síndrome de Zika, síndrome de Sjögren y la osteoporosis. Entonces el diagnóstico es clínico, histológico por la inflamación a nivel de los ductos y destrucción a nivel de los canalículos biliares. En el laboratorio encontramos patrón de tipo colestásico con elevación de fosfatasa alcalina y bilirrubinas escasas, moderado incremento de las transaminasas, marcado incremento de la inmunoglobulina M y anticuerpos antimitocondriales positivos. El tratamiento solamente es sintomático. En la hepatitis autoinmune, en cambio, ¿no?
indicamos corticoides y así retardamos el tiempo que este paciente vaya a desarrollar cirrosis. O sea, el tratamiento sí logra alargar el tiempo de vida de un paciente. Acá no. Acá simplemente es sintomático. El tiempo que va a ir a cirrosis es el mismo, no se ha logrado disminuir ese tiempo. Todos van a ir a cirrosis y necesitar a largo plazo un trasplante hepático. El ácido ursodesoxicólico es un sintomático, un fármaco que incrementa la excreción de las sales biliares, del jugo biliar, así que va a mejorar la colestasis, va a mejorar la ictericia, va a mejorar el prurito, porque el prurito básicamente no es tanto por la ictericia, por la bilirrubina, sino es por las sales biliares. Entonces mejora el prurito, mejora la ictericia, pero el paciente sigue su curso hacia una cirrosis hepática. 15 miligramos día, 15 miligramos kilo día, en dosis dividida y de por vida, hasta que el paciente sea trasplantado. La colangitis esclerosante primaria, entonces dijimos una primera diferencia que era más frecuente en varones de edad media de la vida, una enfermedad hepática con colestasis crónica, inflamación, obliteración y fibrosis de los conductos biliares, intra y extrahepáticos, otra diferencia. Mientras la CBP ataca solamente, compromete la vía biliar intrahepática, o sea, produce solamente colestasis intrahepática, la colangitis esclerosante primaria va a producir también no colestasis extrahepática. Esa es la diferencia. Todo se parece, la fosfatasa también va a estar elevada en el mismo rango, 800 a 1000, escasa elevación de las bilirrubinas, todo es similar, la clínica también es, ¿no? Lo único que podría diferenciar es el sexo. Y finalmente, ¿cómo vamos a saber si está comprometida la vía biliar intra o extrahepática? Hay que pedir una colangiografía retroendoscópica o, en todo caso, pedir una colangio resonancia, ¿no? Antes se pedía un PC porque era terapeuta, diagnóstico. Ahora la CEPRE solamente es terapéutico, ¿no? Entonces, para diagnóstico tenemos que pedir una colangiorresonancia. ¿Qué vamos a ver en la colangiorresonancia? Va a haber dilatación de las biliares intrahepáticas con estenosis y el mismo patrón se ve también a nivel del colédoco, a nivel de las biliares extrahepáticas, dilataciones con estenosis. Vamos a ver más adelante una imagen. Acá está, miren, hay dilataciones de las vías biliares con estenosis, ¿no? Con destrucción del canalículo biliar, ¿no? Tanto a nivel intrahepático como a nivel extrahepático. Esa es la diferencia primordial entre una cirrosis biliar primaria y una colangitis esclerosante primaria. Esta colangitis esclerosante primaria se asociaba a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no es cierto? Más a Crohn o colitis. Colitis ulcerativa. Como toda enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, lo que nos va a indicar autoinmunidad es el número decreciente de linfocitos T circulantes, hay hipergammaglobulinemia, como en la hepatitis autoinmune, alta prevalencia de anticuerpos séricos y asociación con otras enfermedades autoinmunes. Y mire, bien alta la asociación con enfermedad inflamatoria intestinal, 80%, 80% de las colangitis esclerosantes primarias se asocian a enfermedad inflamatoria intestinal, a ambas, pues a Crohn y colitis ulcerativa, pero tienen mayor prevalencia en la colitis ulcerativa. No hay una prueba específica para el diagnóstico, en la radiografía no. Hay collar de cuentas, ¿no? Como collar de cuentas o rosarios por la estenosis y las dilataciones de las vías biliares intra y extrahepáticas. La historia natural es que va a ir desde daño a nivel canalicular, finalmente va a terminar en cirrosis y el tratamiento es definitivo, es el trasplante hepático. No hay otra, ¿no? Anticuerpos. Estos presentan los mismos anticuerpos que la hepatitis autoinmune. Tienen antimúsculo liso, más o menos en el 60% de pacientes, ¿no? Usualmente en títulos más bajos que la hepatitis autoinmune. O sea,
nos va a hacer confundir con una hepatitis autoinmune. Y si es un síndrome de sobreposición, ¿no? Una colangitis clonizante primaria y una hepatitis autoinmune que tiene antimúsculo liso, ahí hay confusión. Pero lo que nos va a determinar es la colangioresonancia para ver si hay compromiso intra y extrahepático. ANCA-P en el 80%, parecido a la hepatitis, o sea, los marcadores inmunológicos son parecidos a la hepatitis autoinmune. Pacientes asintomáticos con colangitis esclerosante primaria representa cerca del 45%. Tienen lenta evolución, pero finalmente llegan a cirrosis. La sobrevida libre de tratamiento, 10 a 12 años, más pacientes asintomáticos con mejores técnicas diagnósticas y la relación importante que recordar entre enfermedad inflamatoria intestinal y colangitis esclerosa. Hay que hacer screening, ¿no? Cuando tenga enfermedad inflamatoria intestinal, tengo que buscar colangitis esclerosante primaria. Y al revés, cuando tenga colangitis, busque enfermedad inflamatoria intestinal. Es como la relación del feocromocitoma con el cáncer medular de tiroides. En los primeros 5 años, 60% con síntomas relacionados a enfermedad hepática y 22% tuvieron falla hepática que los llevó a la muerte o trasplante hepático. Miren, la sobrevida a los 5 años de los pacientes asintomáticos es del orden del 88%. Estos pacientes no pueden desarrollar la colangitis esclerosante primaria, es factor de riesgo para colangiocarcinoma, un tumor de la vía biliar. La prevalencia es del 6 al 36% de los pacientes con colangitis esclerosante, incidencia anual de 0.5 a 1%. La mayoría son diagnosticados ya en estadios avanzados, debido a que colangiocarcinoma pues no duele. Cuando hay asociado colangiocarcinoma, bueno, la indicación es trasplante hepático. ¿Cuál es el pronóstico? 65% de sobrevida a los 10 años. 13 a 35% de los pacientes con colangitis esclerosante son sometidos a trasplante. ¿Por qué motivos? Falla hepática aguda, colangitis recurrente severa que no cede al tratamiento, ictericia, cuando no son candidatos a tratamiento médico o endoscópico o cuando hay un carcinoma hepatocelular no asociado. El trasplante es el tratamiento de elección para la colangitis esclerosante primaria. La sobrevida del paciente y del injerto están entre las más altas, más del 80% a los 5 años. Hay buena sobrevida de un paciente trasplantado con colangitis esclerosante. El tiempo que se debe trasplantar, eso todavía no está muy bien determinado. Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayor riesgo de rechazo y necesidad de retrasplante. Entonces, la colangitis esclerosante, en conclusión, es una enfermedad hepática colestásica, ¿no? De rara presentación, más frecuente en hombres que en mujeres, y compromete la vía biliar intra y extrahepática. Algunos de ellos podrían ser asintomáticos, pero definitivamente todos van a ir a cirrosis y el tiempo de sobrevida sin tratamiento es 12 años. El resto que desarrolla cirrosis tiene que ir a trasplante hepático. Hay síndrome de superposición, como hemos dicho. Se puede asociar una hepatitis autoinmune con colangitis esclerosante primaria, hepatitis autoinmune con cirrosis biliar primaria. Entonces, el más frecuente es la superposición de hepatitis autoinmune con cirrosis biliar primaria. Va a tener que tener, ¿no?, manifestaciones de ambas enfermedades, ¿no? Sus marcadores tendrá, pues acá tendrá que tener antimúsculo liso y anticuerpos antimitocondriales positivos, ¿no? A la biopsia va a tener que haber daño a nivel del canalículo biliar y acá daño a nivel del hepatocito. La otra superposición, hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante primaria. Y esto ya es más raro, ¿no? Es raro que un CBP con una colangitis esclerosante es sumamente raro. Vamos a las preguntas. Dice, una mujer de 22 años presenta fatiga
coluria y fiebre moderada desde hace 3 meses. Al examen físico, telangiectasias en tórax anterior, hígado palpable a 4 centímetros de reborde costal, doloroso, vaso palpable a 2 centímetros de reborde costal, las transaminasas 780, TGO, TGP 680, bilirrubina total 10 miligramos, bilirrubina directa 6, hiperuremia previo directo, fosfatasa alcalina ligeramente incrementado que no supera los 2 veces. Albúmina 2.5, globulina 6.5, tiempo de protrombina normal, aglutinaciones negativas, serología negativa para hepatitis B y C y anticuerpos antimúsculo liso positivo, ¿no? Entonces, como dice antimúsculo liso positivo, pues ya ustedes, como acabamos de hacer las enfermedades autoinmunes de la vía biliar, rápidamente van a hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que tienen que recordar acá cuando ya pase el tiempo? Los días, si se olviden, tienen que recordar acá ese perfil hepático. ¿Ese perfil hepático cómo es? ¿Es un daño hepatocelular o una colestasis? Tienes casi 20 veces las transaminasas, ¿no? 15, entre 15 y 20 veces. Definitivamente eso es un daño hepatocelular. La fosfatasa es más o menos 110, ¿no? Ni 2 veces, 1.5 veces. Ese ligero incremento es secundario a este daño hepatocelular. Entonces, esta es una paciente mujer con daño hepatocelular crónico de 3 meses de evolución. Tiene hepatoesplenomegalia. ¿Por qué consulta? Fatiga, coluria y fiebre moderada, ¿no? De 3 meses de evolución. Tiene telangiectasias, ¿no? Algunos estigmas hepáticos. Muy bien. Entonces, si está con un patrón hepatocelular, ¿qué pensamos? Lo primero, hepatitis viral, ¿no es cierto? Hepatitis viral, que después alcohol, y después, ¿no? Y después viene la hepatitis autoinmune. Acá no nos da ningún dato que el paciente es alcohólico, ¿no? Una hepatitis viral con esos, tenemos que pensar una aguda, ¿no es cierto? Pero 3 meses de enfermedad, o sea, lo que es una crónica reagudizada, podría ser, ¿no? Pero te dan acá, pues, serología negativa para la hepatitis BC. Eso ya te descarta las hepatitis. O sea, no es alcohol, no son medicamentos, no es hepatitis. Entonces, ¿qué cosa es esto? No es una hepatitis tóxica por medicamentos. No es una hepatitis viral. Entonces, hay que pensar en una hepatitis autoinmune. La tercera causa que ustedes deben buscar después que descarten que no es una hepatitis alcohólica. Descarten que no es una hepatitis tóxica y una hepatitis viral. Hay que buscar la hepatitis autoinmune. Y te dan acá, antimúsculo liso positivo es el marcador inmunológico, por lo tanto, la respuesta sería una hepatitis crónica autoinmune. ¿Ok? Entonces, vean el perfil hepático, recuerden ese cuadrito que hemos hecho, los patrones de ahí, pueden responder cualquier pregunta sin dificultad. Esta es una misma pregunta que se repitió 1 o 2 años después. Este es 2006, es el año siguiente, ¿no? La misma, así son, a veces se repiten, ¿sí? 30, 40% de las preguntas son similares. Mujer de 30 años que desde hace 5 meses presenta fatiga, coluria y fiebre, el examen ictericia, lo mismo, ¿no? Todo te da el patrón hepatocelular, lo mismo, la fosfatasa alcalina y cambia acá, ¿no? Acá te dan el ANA positivo, patrón moteado. Te dicen que no tiene hepatitis ni B ni C, para sustentar mejor un probable diagnóstico se solicita. Estoy pensando, igualito, esto es un patrón de daño, un perfil hepático con un patrón de daño hepatocelular en mujer de 5 meses con hepatoesplenomegalia, ANA positivo, probablemente no tiene virus, no tiene alcohol, no tiene drogas, una hepatitis autoinmune. Y lo que está pidiendo ya no te piden, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Si no, ¿qué prueba pedirías pensando en una hepatitis autoinmune? Entonces pedirías un anticuerpo antimúsculo liso. Ante la sospecha clínica de la presencia de un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano en un paciente, todas las siguientes afirmaciones son ciertas, excepto una. Señale la respuesta falsa. Entonces, el sobrecrecimiento bacteriano, recordemos,
el cuadro clínico que produce diarrea crónica con mala absorción, ¿no? La diarrea crónica con mala absorción se presenta en pacientes que tienen el tránsito intestinal lento, esclerodermia, diabetes en las condiciones médicas, los posquirúrgicos, ¿no? Vamos a ir respondiendo. Entonces, ¿hay presencia de diarrea? Verdadero, diarrea con mala absorción, si quieren agregarlo. Antecedentes de cirugía gastrointestinal, puede haber como causa. Déficit de vitaminas liposolubles, ¿no? Como la vitamina K, y da trastorno de coagulación. Presencia de anemia, ¿no? Puede haber anemia, dependiendo. Generalmente se asocia a qué anemia, el síndrome de crecimiento sobreferropénico o megaloblástica. Megaloblástica, muy bien. ¿La biopsia intestinal es la prueba diagnóstica? Es decir, no. Lo que se pide es cultivo de la secreción, ¿no? Y había que encontrar más de 10 a la 5, ¿no? Gérmenes en el cultivo intestinal para hacer el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cuál de los siguientes factores no se considera factor de riesgo para desarrollar cáncer gástrico? ¿Qué número? La gastritis crónica atrófica es un factor de riesgo para cáncer gástrico. Helicobacter, ¿no? Habíamos dicho que era factor de riesgo para un adenocarcinoma o para un linfoma gástrico, cualquiera de las dos. La enfermedad de Ménétrier, ¿no? También es un factor de riesgo para cáncer gástrico. Inmunodeficiencia, en realidad cualquier inmunodeficiencia, no por solo para el cáncer gástrico, si uno es inmunodeficiente tiene más riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer. Por eso los VIH tienen mayor prevalencia que la población general de desarrollar, ¿no?, un cáncer. Pero acá hay algo evidente, ¿no? Cuando dicen anemia microcítica hipocrómica, eso no es un riesgo para cáncer, es una consecuencia del cáncer gástrico, ¿no es cierto? Por pérdidas crónicas pierden hierro y la anemia que van a desarrollar en el tiempo es una anemia, ¿no?, ferropénica, hipocrómica, microcítica. O sea, la anemia es consecuencia del cáncer gástrico, no es una causa, no es un factor de riesgo. Mujer de 80 años con cardiopatía hipertensiva, que sigue tratamiento con aspirina, el ácido acetilsalicílico, que refiere un ritmo intestinal con estreñimiento. Acude al servicio de urgencias por comenzar con un cuadro de dolor abdominal, malestar general y emisión de sangre roja por el ano. A la exploración física solo destaca dolor leve a la palpación en abdomen y el tacto rectal muestra el resto de sangre roja. O sea, se evidencia que hay rectorragia. A los exámenes se encuentra anemia leve, hemoglobina 11.2, urea 55, un poco incrementada, la creatina también un poco incrementada. Colonoscopía, se objetivan restos hemáticos, múltiples divertículos y a nivel del sigma se observa rezumado activo de sangre en un divertículo. Indique cuál de las siguientes respuestas es la actitud más adecuada a realizar. Soy un paciente de 80 años de avanzada con cardiopatía hipertensiva que viene con dolor abdominal y rectorragia, ¿no? 80 años. Tiene antecedentes de estreñimiento. Se objetiva el examen, dolor, ¿no? Se objetiva también la rectorragia. Hay anemia y se observa a la colonoscopia que hay divertículo, una enfermedad diverticular, ¿no? Pero si viene por dolor y rectorragia, es una diverticulosis, una diverticulitis. Una diverticulitis, ¿no? Ya se ha complicado, se ha inflamado esa enfermedad diverticular o diverticulosis, también se llama. Simplemente el paciente tiene dolor abdominal crónico, ¿no? ¿No? Generalmente en flancos o fosas ilíacas, crónico, ¿no? Episódico, ¿no? Pero acá viene, ¿por qué se complica? Cuando se inflama, sangra, ¿no? Sangra. Es una complicación, es una diverticulitis. En este caso, el paciente está viniendo con una diverticulitis, le hacen una colono, ¿no? Por lo menos solamente encuentran un divertículo que está con sangrado activo. ¿Cuál sería lo adecuado? Gammagrafía con tecnecio.
¿Cuándo se pide una ganglionemia con tecnecio? Cuando es una hemorragia, ya sea digestiva alta o baja, ¿no? Cuando se sospecha en una hemorragia por malformación arteriovenosa, una malformación vascular. Ahí se pide la ganglionemia. Y que tiene que ser el momento que está sangrando, o sea, entra con la colonoscopía, ¿no? O la endoscopía digestiva alta y no encuentra aparentemente nada, ¿no? Cuando se está sospechando eso, hay que hacer una ganglionemia con tecnecio. Y si es fuera del sangrado, esa ganglionemia a veces, así haya malformación arteriovenosa, puede salir negativo. Suspensión del ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico que estaría haciendo sangrar a esta paciente. ¿Cuál es el riesgo de tomar aspirina? Como prevención primaria, ¿no? Bueno, ya tiene cardiopatía, es una prevención secundaria. Bueno, cardiopatía hipertensiva primaria sería porque la aspirina yo lo uso para cardiopatía coronaria. No, acá no hay ningún antecedente que el paciente tenga cardiopatía coronaria. Así sería para evitar un infarto, ¿no? O una angina en el futuro, es la aspirina. A dosis bajas, ¿no? Desde 75 miligramos hasta 100 se puede usar. A esas dosis es baja la posibilidad su efecto gastrolesivo. Gastrolesivo. O sea, el compromiso es gástrico, no de colon, no intestinal. O sea que a esto no, esta diverticulitis no es desencadenada por aspirina que se está tomando, ¿no? O sea, lo más podría ser una gastritis aguda, ¿no? Que está produciendo el sangrado. Pero eso es rarísimo porque no es usual esa dosis baja. Cuando uso, sí, como tratamiento analgésico, ¿no? Que a veces puedo usar 325, 500 miligramos, ahí sí es más frecuente la lesión gástrica. Hemicolectomía derecha, porque no va a hacer todo el colon, bueno, si no está sangrado, si está a un punto que está sangrando, entonces haré coagulación de la lesión con tratamiento, una escleroterapia, ¿no? Una escleroterapia. Cápsula endoscópica para descartar otros divertículos en tramos altos. Eso no se hace. Para enfermedad diverticular, sí, bastante sensible el tránsito intestinal o un colon con enema, ¿no? Bastante sugestivo. No necesitamos hacer cápsula endoscópica aquí. Entonces, simplemente se da tratamiento endoscópico. Si hay un solo punto que está sangrando, tratamiento endoscópico. Cuando no se consigue la causa, hacen colon endoscopía. No consigo el foco que está sangrando y si el sangrado es masivo, podría ir a cirugía, a colectomía, y sí, porque hay que sacar todo lo que hay de artículos, porque no consigo el foco de sangrado. Pero si encuentro foco de sangrado, ese es tratamiento endoscópico. ¿Está bien? Si hay alguna pregunta, lo dice nomás, ¿eh? No hay problemas. Un paciente de 32 años, joven, acude a la consulta para realizar un cribado de cáncer colorrectal, o sea, screening, ¿no? El paciente refiere que su padre fue diagnosticado, o sea, es un familiar de primer grado de cáncer de colon a la edad de 55. ¿Qué estrategia de cribado le parece más adecuada en este caso? Habíamos dicho que el cáncer de colon tiene 25% de posibilidad, ¿no? Que el familiar de primer grado tenga cáncer. Si es de primer grado, es de alto riesgo. Si es segundo grado es menor, ¿no? ¿Te acuerdas de la tablita que hicimos? ¿Cuál sería? Bueno, todos están después de los 50 y después de los 40, ¿no? 50 no había. La edad de corte era 40 años, así que tiene que ser una de las tres alternativas primero. 3 años tampoco había 5, ¿no? Y 10 años. Pero este es un paciente en riesgo, ¿no? De primer grado. Hay que hacer colonoscopia inicial a los 40 y revisiones endoscópicas cada 5 años después de los 40 años, ¿no? Para diagnosticar precozmente es un cáncer de colon. Que habíamos visto que cuando lo diagnosticamos en la fase de Dux-A, que solamente comprometía la mucosa y no había pasado a la submucosa, era 95% de sobrevida a los 5 años, ¿no? Y el paciente podría sobrevivir 10, 20 años, ¿no? Si es un sujeto de repente de 60, va a morirse de otra cosa, menos del colon. Un paciente de 39 años está diagnosticado de infección por VIH, grupo B3 y de cirrosis hepática, por alcohol e infección por virus C.
Hace 3 meses había tenido un ingreso hospitalario por descompensación hepática. Sigue tratamiento con antirretrovirales, espirolactona y propranolol. ¿Cuál de los siguientes hallazgos a la exploración física es el menos probable en este paciente? Paciente VIH, cirrótico, ¿no? Dos factores de riesgo, alcohol y hepatitis C, y 3 meses ingresa por descompensación hepática, ¿no? Sigue con espironolactona, propranolol, si está con propranolol, ¿qué es lo que tiene? Hipertensión portal, ¿no? Es un paciente con hipertensión portal, y si puede haber descompensación, debe ser o sangrado o una ascitis a tensión. Entonces, si es un cirrótico, tiene que tener todas las manifestaciones, ¿no? Los estigmas hepáticos de daño crónico, hipoatrofia facial, ginecomastia bilateral, telangiectasias o arañas vasculares, edema maleolar o anasarca también podría ser, ¿no? Dependiendo del daño hepático. Pero no hay, pues, reflujo, ¿no? El reflujo hepato yugular era para el paciente cardíaco. Eso solamente se presenta en la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Y la otra cosa que recuerden es la disnea paroxística nocturna. ¿Ok? Por lo que la ortopnea puede estar también en un compromiso respiratorio, fibrosis, EPOC, ¿no? Pero la disnea paroxística nocturna con insuficiencia yugular o reflujo hepato-yugular, eso es característico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuál de los siguientes parámetros no es indicador de gravedad en una hepatitis aguda? La hipoglicemia definitivamente, ¿no? ¿No? Es que está comprometido un gran parénquima del hepático, ¿no? De tal manera que no esté ya en la hipoglicemia. Que esté encefalopático, también es mal pronóstico. Soporoso, en coma, grado 3, 4, mal pronóstico. Que el tiempo de protrombina se prolongue, mal pronóstico, mal pronóstico. Que la bilirrubina esté mayor de 15, también. Pero las transaminasas no se encontraron ninguna correlación entre la severidad del cuadro clínico y el nivel transaminasas. Si encontrar 5.000 de transaminasas con uno de 800, 1.000 o 300 de transaminasas, no hay ninguna diferencia en cuanto a la severidad del cuadro. Enfermo de 48 años, diagnosticado de cirrosis hepática alcohólica, al que venimos controlando de hace años. No ha conseguido dejar de beber alcohol. Desde hace 2 años presenta ascitis que responde cada vez peor al tratamiento. Es un paciente cirrótico y que sigue tomando. En el momento actual toma 120 miligramos de furosemida, 400 de espironolactona y tiene ascitis a tensión. Analíticamente destaca sodio 121, potasio 4.7, creatinina 1.6. ¿Cuál es la actitud terapéutica más correcta en el momento actual? Administrar una sobrecarga de suero salino hipertónico, esto ya no tendría razón, ¿no? Si tú le das una sobrecarga de sodio, va a retener más sodio y más agua. Hay que restringir la cantidad de sodio y agua y usar diuréticos, así que está descartado. Aumentar aún más la dosis diuréticos. Ya estamos dosis tope, ¿no? Estamos con 400 de espironolactona y dosis tope de furosemida. Esta es una pregunta de España, ¿no? Para los europeos la dosis tope es 120, los americanos 160, ¿okay? Entonces, para esto están dosis tope de furosemida, ¿no? De furosemida. Entonces, ¿a dónde más voy a aumentar? Insertar tips. ¿Qué dicen? Un shunt portosistémico transyugular para bajar la presión en la vena porta, el sistema portal y mejorar, ¿no? La ascitis, mejorar el sangrado variceal, ¿no? En este caso, la ascitis, ¿no? Esta es una ascitis refractaria al tratamiento médico. No responde a dosis plena. ¿Cuál es el siguiente paso? Paracentesis evacuatorias, ¿no? Si ya no hay respuesta a las paracentesis evacuatorias, tiene dos chances, o va a TIPS o va a un programa de trasplante. ¿Este paciente estaría indicado un programa de trasplante? No, porque es alcohólico.
ni siquiera tiene historia, es un alcohólico que sigue tomando. Ese paciente no va a trasplante hepático. Entonces, después, si fallara este tratamiento con paracentesis evacuatorias, ya lo que le queda son los TIPS, porque este paciente, como es un alcohólico, en la actualidad no está en un programa de rehabilitación, ese paciente no tiene indicación para trasplante hepático. ¿Sí? Entonces, después de una sitis atención severa que no responde a terapia plena con diuréticos, entonces la indicación para paracentesis evacuatoria. De ahí recién TIPS o trasplante. ¿Sí? En este caso, no trasplante por lo que ya hemos comentado. Una paciente de 60 años presenta ictericia de varios días de evolución con coluria y acolia. No refiere ninguna otra sintomatología acompañante, excepto prurito intenso, que lo ha llevado a presentar a la exploración lesiones cutáneas de rascado. Entre los antecedentes destaca una colecistectomía por colelitiasis hace 20 años. En la ecografía abdominal urgente se observa una dilatación de vía biliar intrahepática. La vía biliar distal parece normal y no se visualiza el páncreas por obesidad. El diagnóstico más probable es número 1, colelocolitiasis residual. Otro, 4, colangiocarcinoma biliar. Otro, 5, colangitis fluorescente. Y así, 1, 2, todos. 60 años, ¿no? Edad avanzada, ictericia de varios días de evolución con coluria y acolia. Si aparece coluria y acolia, ¿puede ser intrahepático? Poco probable, ¿no? Poco probable, porque los intrahepáticos no cursan con coluria y acolia. O sea que esto es preferentemente extrahepático. No refiere ninguna otra sintomatología acompañante excepto prurito intenso. ¿Ok? O sea, está acompañando prurito. El prurito me podría decir, a este puede ser una colestasis intrahepática, ¿no? Pero ese si es que inicia solamente con prurito y después hace ictericia. Esa es la colestasis intrahepática. Pero no, acá ha hecho ictericia primero y al parecer después lo acompaña el prurito. Eso puede ser una colestasis extrahepática, ¿no? ¿No? Así, al final, la colestasis extrahepática acaba en prurito, pero no de inicio. Que lo ha llevado a lesiones cutáneas rascado. Entre las anteriores destaca una colecistectomía. Aquí hay una, lo han, le han hecho una colecistectomía por una colelitiasis, o sea, litiasis en la vesícula, una litiasis vesicular. Entonces, todo paciente que es sometido a una cirugía de vía biliar, ¿no? Tiene riesgo de hacer estenosis, ¿no? Postquirúrgica, pero sobre todo cuando manipulan la vía biliar, o sea, el colédoco, ¿no? Lo que se estenosa es el colédoco. Pero cuando hacen una colecistectomía, clampan el cístico y sacan. Ahí no hay riesgo de estenosis, ¿no? Ahí no hay riesgo. Porque hay una alternativa que es estenosis iatrogénica, la vía, estenosis postquirúrgica. Otro dato, este es a los 20 años, pues, ¿no? Después de 20 años no van a ir por una estenosis. Realmente vienen al año, a los 2 años, no posquirúrgico. Ahí estás entre los primeros años, ya, pero después de 20 años tampoco. Pero siempre y cuando sea manipulación de la vía biliar, del colédoco, él tiene bastante riesgo de hacer estenosis. Muy bien, entonces, sigamos. A la ecografía abdominal urgente se le observa dilatación de la vía biliar intrahepática. La vía biliar distal parece normal y no se visualiza el páncreas. O sea, le toman una ecografía frente a un paciente ictérico, que es lo primero que se hace, le dice vía biliar distal, o sea, colédoco normal, y vía biliar intrahepática dilatada. Cuando existe ese informe, ¿qué tengo que pensar? Que esta es una colestasis intrahepática, ¿ok? O una colestasis del tercio proximal de la vía biliar, en la cual la ecografía no tiene valor. Para ver hepático derecho, izquierdo, hepático común, no sirve la ecografía. Ahí hay que hacer una colangioresonancia, no hay otra. ¿Ok? No hay otra. Entonces, cuando el ecografista me diga colédoco normal, colédoco menos de 8 milímetros, y hay dilatación de vías biliares intrahepáticas, hay dos posibilidades. Puede ser una colestasis intrahepática o una colestasis extrahepática, pero del tercio proximal de la vía biliar.
Muy bien. Hay dos posibilidades. Si hay coluria y acuria, ya me aleja la posibilidad de ser una colestasis intrahepática. Porque al inicio parecería por lo del prurito, ¿no? Parecería por lo del prurito. Y otra cosa que me aleja la posibilidad de una colestasis intrahepática tipo cirrosis biliar primaria, o colangitis esclerosante, es la edad del paciente, ¿no? ¿No? A los 60 años que esté debutando con una enfermedad autoinmune, es raro. Es 20, 40 años. Esa es otra cosa que me aleja que esto sea una colangitis esclerosante o una CDP, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero el dato característico, vean siempre coluria y acolia, eso es extrahepático, ¿okay? Si es extrahepático, ¿no? ¿Cuál sería entonces de estos? Una coledocolitiasis residual, ¿no? Pero acá no ha habido coledo, es más, ya le sacaron la vesícula también, ¿no? Esto ya no puede ser. Estenosis iatrogénica tampoco lo dijimos porque no ha habido manipulación del coledo, que ya ha pasado 20 años. Hepatitis colestásica, ¿esto qué se está refiriendo? O a una hepatitis viral tipo A, que es la forma colestásica, o a una hepatitis tóxica por medicamentos, que hacen los dos patrones, ya hablamos de eso. Patrón de daño hepatocelular más patrón colestásico, ¿no? Tampoco puede ser porque acá tendría que darnos datos de qué cosa, de elevación de transaminasas, ¿no? Fiebre, una infección viral, pues no hay nada, ni está tomando ningún medicamento. Colangitis esclerosante, lo descartamos por lo de coluria y acolia, la edad del paciente. Nos queda un colangiocarcinoma biliar de la vía proximal. ¿Cómo se llama eso? Tumor de Klansky. Este es un tumor de Klansky, un tumor de Klansky, ¿okay? Miren, un colangiocarcinoma no nos refiere a dolor, ¿no? ¿No? No hay dolor, pues el colangiocarcinoma no hay dolor abdominal, siendo extrahepático en este caso. Entonces no olviden que cuando la ecografía me diga colédoco normal, dilatación de vías biliares intrahepáticas, hay dos posibilidades, que realmente sea una colangitis intrahepática o extrahepática. ¿Okay? Si es intrahepática, mencionamos, primero pensar en hepatitis colestásica, hepatitis tóxica que producen también colestasis y finalmente enfermedad autoinmune en la vía biliar, cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria, ¿no? Pero no hay nada de eso acá. ¿Está claro? Me lo vuelvo a explicar. ¿Sí? ¿Avanzo? Triada de síntomas típicos del cáncer de páncreas. Diabetes. La hepatitis crónica cruza más con diabetes, ¿no? Los cánceres de páncreas, rarísimo que hagan hiperglicemia. Pero de peso sí. Y diarrea crónica y la hepatitis crónica, ¿no? No, perdón, la pancreatitis crónica, no el cáncer de páncreas. Dolor es característico, ¿no? Le he dicho ya, el cáncer de páncreas o debuta por dolor o debuta por ictericia. En esos casos ya es avanzado. Antes de eso es asintomático, ¿no? No produce ningún síntoma. Por eso cuando el diagnóstico por dolor o por ictericia, el cáncer de páncreas está avanzado. Dolor en epigastrio o mesogastrio, que es la zona del páncreas, ictericia y baja de peso. Dolor en hipocondrio derecho no, ictericia sí, fiebre no, anorexia, diarrea, PDP. Bueno, todo cáncer es aciporexia, pero acá no hay diarrea en el cáncer de páncreas. Eso es parte de la pancreatitis crónica. Recuerda la pancreatitis crónica, dolor abdominal crónico, diarrea con mala absorción, radiografía simple de abdomen, no calcificación del páncreas. Eso es la triada clásica, ¿no? Pancreatitis crónica. ¿Qué opción debemos considerar de elección en el tratamiento de un pseudoquiste inferior a 6 centímetros de diámetro y asintomático que se ha desarrollado como complicación en una pancreatitis aguda? Estas preguntas que son del MIR son preguntas seleccionadas que se parecen a nuestras preguntas y son los casos que puede venir, ¿no? De las enfermedades que tenemos prevalentes, ¿no? No voy a traer sarcoidosis porque no van a preguntar definitivamente, no tenemos sarcoidosis acá. Entonces, para el pseudoquiste pancreático,
¿no? Una complicación tardía que se presenta 4 a 6 semanas después del inicio de la enfermedad. El dolor era muy parecido a una, o el cuadro clínico era muy parecido a la pancreatitis aguda. Viene por dolor en epigastrio, mesogastrio y amilasas elevadas, ¿no? La única diferencia entre un pseudoquiste pancreático y una pancreatitis aguda recidivante era tomográfico. Ya lo discutimos eso, ¿no? El pseudoquiste tiene una cápsula, una pared, en la imagen tomográfica, y la colección aguda de una pancreatitis aguda no tiene pared, ¿no? Solo es una colección de líquido. Entonces, se aplicaba la regla de los 6, ¿no? Si era más de 6 semanas, más de 6 centímetros, el paciente debería ser drenado vía percutánea con radiología intervencionista. Si no se podía, recién cirugía, ¿no? Cirugía abierta o cirugía endoscópica para drenaje. Entonces, este es un quiste de 6 centímetros, menos de 6, asintomático. Sería observación, ¿no? Esperar 6 semanas que solito se reabsorba. No sé si hay eso. No hay que esperar evolución. Claro, esperar, ¿no? Observación, esperar evolución clínica de 4 a 6 semanas, ¿no? La regla de los 6, 6 semanas. No, después de los 6, de repente, si persistiera, ¿no? Habría indicación, ¿no? Pero lo más probable, como es pequeño, a la sexta semana, este pseudoquiste se reabsorbe. No olviden el cuadro clínico, muy parecido a la pancreatitis aguda, ¿no? Lo único es la diferencia a la imagen tomográfica.